Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Ariana Grande, lo que es la casa de perfumería de celebridad, de cantantes, como solemos decir, ¿verdad? Y bueno, pues que nos presentó en el año 2021 el perfume Thank You Next 2.0. Para los que luego me preguntáis, no, este no es el que lleva macarons dulces, este no es la primera edición, esta es la segunda versión de este perfume que viene en forma de corazón, ¿de acuerdo? No es la primera edición, que luego me corregís, que no, que esta es la segunda edición 2.0 del perfume en forma de corazoncito. Mirad, os estoy enseñando cómo va la caja, es de 30 mililitros y es un eau de parfum, ¿de acuerdo? El primer corazón no lo tengo, me estoy planteando el buscarlo, de verdad que sí, porque bueno, pues es un frutal rico, agradable, a las nenas les encanta. Si nos fijamos en el color, vais a ver que este es un pelín más morado, color lavanda, podríamos decir, más o menos. El otro, el primero que salió, es de color, creo que fue en 2019 el primero, de color rosa rosa. Este es un pelín más malva, malva, lavanda, una cosa así, ¿vale? Como todos los perfumes de esta línea, podemos sacar esta parte de aquí, que se ve como un corazón roto, y aquí tenemos lo que es el perfumito. Taponcito de plástico que tiene así como formitas. Bien. Bueno, lo voy a dejar aquí dentro para que estemos con el perfume. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a leer las notas del perfume y ya comenzamos a descubrirlo. Perfume del año 2021 de la familia Floral Frutal con notas de salida de fresa salvaje, jugo de manzana y granada, notas de corazón, orquídea blanca y jazmín y notas de fondo malvavisco, almizcle y sándalo. Bueno, con estas notas me imagino o os imagináis que la mayoría de la gente nada más empezar a salir empezó a compararlo con mogollón de perfumes entre fresa, fresa o manzana roja, que son, sí es cierto, dos de los aromas más predominantes en este perfume. Zumo de manzana o fresa, ¿de acuerdo? Intensidad, duración del perfume. Es un perfume que nos puede durar unas 5 horitas con una intensidad alta, media alta desde el inicio, ¿vale? Porque sale muy frutal, es muy llamativo y dulce cuando sale en ese inicio, ¿de acuerdo? Intensidad media alta, que nos va a durar alrededor de una horita, después se queda en intensidad media un par de horas más y luego ya empieza a declinar la intensidad del perfume. Y bueno, esto, la primera sensación que tienes, que es lo más juvenil, goloso, dulcecito del mundo, porque aunque he leído que es como mucho jugo, mucho smoothie incluso, yo creo que no lo llevaría al lado de lo que son los zumos más naturales de frutas, sino que tiene un puntito de golosina. Aquí en España, seguro que conocéis los tubos, las tiras que vienen rellenas de pica pica de fresa. Cuando yo me puse los primeros sprays después del unboxing y me rocié de este perfume, me dio la sensación primero como de esa golosina, de ese pica pica de fresa que te llega a la boca y te rodea todas las fosas nasales, pues así fue la primera sensación de ponérmelo. O sea, sí que tiene esa parte de fresa, no solamente un poquito artificial, sino golosa, dulce, chispeante, ¿no? Es goloso. Después, aunque la primera sensación efectivamente es un poquito más de fresa, que sale dulce, golosa, muy impactante. Yo creo que la fresa es lo que te llena en el primer momento, o al menos en mi impresión, para mí. Después sí ya empieza a aflorar el zumo de manzana. Efectivamente tenemos ese zumo de manzana que tiene ese gustirrinín fresco, dulce, de esos frutos rojos que le acompañan, tanto de la fresa como de la granada. Pero es bastante predominante y muy distinguible al olfato el zumo de manzana. Tanto es así que solamente con que hayas probado los zumos de manzana de Brick, que sí que son dulces, bebido un zumo de manzana, dices, esto es distinguible, es que huele a zumo de manzana, con ligeros toquecitos frutales, ¿no? O sea, es que es así. Nos dice, orquídea blanca.
Comida por el resto de frutas. Jazmín, desaparecido. Porque aunque efectivamente cuando va bajando la intensidad del aroma puedas sentir sensaciones florales con el perfume, vale, pues puedes sentir sensaciones florales. Pero decir o marcar que tienes sensaciones de orquídea o de jazmín, pues lo vamos a dejar a un lado, porque es que aquí lo que es la salida frutal del perfume es un conjunto con las notas dulces de malvavisco, lo que quiera de abajo, que es lo que endulza estas frutas, y directamente lo que tienes es una explosión frutal interesante y rica. Sí, efectivamente, cuando yo misma probé el perfume de manzana roja de Cajali, hombre, pues a mí me resultó un poquito pluf, un poquito decepción, porque claro, ya había probado pues otros perfumes como el de manzana de Zara, que olía súper parecido. Entonces, claro, ¿por qué un perfume me puede decepcionar y otro me puede emocionar? Pues probablemente por el precio, ¿vale? Hay que ser sinceros, ¿no? Un perfume como de la línea Cajali, que sí, que huele muy rico, huele a manzana, a zumo de manzana, pero, jolines, pagar un perfume de Cajali, que no, al menos aquí en España no son baratos. No sé si en vuestro país os lo venden a 3 euros, pero aquí no es barato. Dices, bueno, me estás dando el precio de un perfumazo con algo que hay otras opciones, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, pues sí, efectivamente, oye, pues habrá muchos países. Tampoco es que sean de los más baratos, Ariana Grande. Depende de dónde lo busques, depende de dónde lo compres, no es que sea tampoco de lo más barato, pero ya está en un precio más asequible, ¿de acuerdo? Pues sí, es verdad. Entonces, lo pruebo y digo, ¡hala! ¡Qué rico! Que sí, no es un perfume de salida elegante, es un tipo de perfume más informal para, oye, para las chicas. Yo es que solamente probar este tipo de perfume, y muchas veces nos preguntamos, tengo una niña, tengo una adolescente, incluso más jovencita que adolescente y demás, si le regalo este perfume le va a gustar. Bueno, pues deciros que este perfume en casa ha gustado muchísimo. Es que es goloso, es que es refrescante, es que resulta juvenil, resulta tan agradable que al final el conjunto de féminas de casa nos ha gustado. Sí, también nos gustó el de Cajali. Pero te planteas, ¿le regalo un Cajali a una adolescente o le regalo el de Ariana Grande? Pues probablemente terminaríamos optando por el perfume de Ariana Grande por el precio. Por el precio. Que tú dices, no, 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 es que yo tengo los bolsillos llenos y porque a mí me da la gana, porque cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, voy a tener el perfumazo de manzana de Cajali. Pues te compras el perfumazo de Cajali. Aquí no vamos a criticar ni media lo que cada uno se compre, ¿verdad? Pero a unas malas, este perfume te funciona, es alegre, es juvenil, tiene un precio medianamente bien, dices, oye, pues este perfumito ahí que va. Lo que te digo también, si buscas algo que sea elegante, que marque, pues quizá y ni este ni el de Cajali. Mira, te voy a hacer la comparación con el de Cajali que lo tengo para allá. te haré la comparación. Pero la cosa es, no probablemente este es el tipo de perfume frutal que las nenas, imagínate, las nenas, yo o mi abuela, podemos llevar pues para salir, pero para salir a la calle en cualquier momento. Para salir a la compra, las niñas, para salir a estudiar, para salir con las amigas cuando quieran. Es tipo de perfume agradable que huele rico sin muchas complicaciones. Es versátil, sí es verdad que es versátil en ese sentido. Y luego cada uno que lo utilice como quiera. Pero si tú quieres algo que marque de verdad, que sea mucho más elegante y mucho más especial, vas a tener que buscar otro tipo de perfume. Conclusiones con este perfume que estoy hablando, parloteando muchísimo. Sí, es un perfume muy femenino, muy para todas las edades, desde la chica más joven hasta niñas. Yo es que este perfume hasta niñas se lo pondría y es riquísimo. Desde niñas a señoras más mayores que les guste la chispita en los perfumes, les va a gustar, claro que sí. Épocas del año, esto sienta muy bien en primavera, verano, pero volvemos, es el tipo de perfume versátil que no tiene complicaciones ninguna, ni tan siquiera en época del año.
Te va a venir bien primavera, verano, pero lo vas a poder utilizar absolutamente en todo el año. Así que, amores, ya sabéis, a probar, a descubrir, pues siempre que busquéis, en este caso, zumito fresco, zumito dulce de manzana con fresa y granada. Así que, amores, ya lo sabes. Si lo has probado o lo has tenido, cuéntame qué te parece. Y te lo repito, que no es el de los macarons dulces, que se fue la primera edición. Ahora sí, besito, hasta pronto.